Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente acá al canal. Estamos con un cuadrilátero acá internacional entre los clanes de Paraguay, Argentina, Perú y Chile. Atentos todos, esto va a estar muy picante. Me llamó la atención este directo, dice Cristian Figueredo. Muchas gracias Cristian Figueredo por estar acá ya presente en el directo. Vamos a ver cómo termina esto. Llegó la ONU, perro, dice Tóxica García. Muchas gracias Tóxica García, Guillermo Evil. Ya le digo cómo se llaman los clanes que no van a estar participando esta noche. ¿Qué más tenemos acá? A ver, saludos a todos, dejen su super like, dice Marcelo. Cristian Figueredo, dale más, dice. Muchas gracias, Cristian Figueredo, por la buena onda. Afroel King, dice Ale Jiménez. Dow, dice Camila Arevalo Vargas. Muchas gracias, Camila, por estar aquí presente en el directo. No es tan difícil, dice. Afroel King. Sí, casi muerdo mi lengua, pero nos defendemos ahí, aguante Miller. Evil, dice Pity. Bien, bienvenidos todos, pónganse cómodos para ver este increíble cuadrilátero entre estos cuatro clanes que van a estar participando esta noche. A ver, ¿quién más está acá? Muy bien, vamos a mencionar quiénes estarán participando. En 3 minutos dará inicio, me dice acá el organizador. Estarán participando los chicos de Cold Killers, Killers of Evil, el Team Mate y el God Perú. Entonces, los chicos de Cold Killers van a estar vestidos de naranja. Van a estar vestidos de blanco los chicos de Killers of Evil. De negro estarán los chicos del Team Mate y de rojo los de God Perú. Así es, señoras y señores. A ver quién se va a quedar con la primera sala esta noche. Bienvenidos todos. Estos clanes que van a estar jugando son nuevos aquí en el canal. Primera vez que van a estar jugando en vivo aquí por nuestro canal. Unos amigos allá de Argentina, de Perú, me escribieron y me pidieron para que les haga el aguante, para que les pueda hacer el directo acá de este cuadrilátero que organizaron ellos mismos, ¿eh? A ver. Estamos en vivo acá desde Asunción, Paraguay. Hoy día viernes, refresca, un clima bastante agradable. Lástima no se puede salir afuera. ¿De qué color Argentina? Dice. Tóxica. A darlo todo, Killer of Evil, dice. Casterex. A ver, mandar saludo a Pity God, dice Santiago Ponce. Saludo entonces a Pity God de parte de Santiago Ponce, ahí que está prendido al directo acá, esperando que esto inicie. Esto está a segundos de que dé inicio. Así es, muchas gracias por estar aquí todos. Me imagino que los clanes que van a estar participando, cada uno trajo ahí a sus seguidores ahí para que le apoyen y le den la fuerza ahí mientras ellos están desparramando talento ahí en la sala. En 3 minutos de inicio, los que no están ya fueron. Dice, ¿quiénes no están? Algunos integrantes están faltando ahí todavía en la sala. Muy bien. Casilla 1 y 3. Entonces, para los chicos de Killer of Evil. Entonces, estos son Kamikaze, Sergio López y Maxi. A ver, 1 y 3. Ahí está Bardero, Gamer, Caster también y Juan. Entonces, representando a los chicos de Killer of Evil. Ahí casilla 2 y 4 está integrado por Aquiles, Lon, Camila,
y Sheldor. La casilla 4, entonces, integrado por Rey, Marvin, Danilo y Lucas. Ahí, entonces, los chicos. A ver, ellos son los chicos. Aquí. Ahí ya me perdí, ya porque enviaron nombres, ¿eh? Casilla 1 y 3, Killer of Evil, dice Caster. 1 y 3, sí. Y después los otros. Me figuran ahí números de teléfono y no los conozco. El 2 y 4 me dice Marvin y 5 y 7 me dice Jesse. Entonces, ahí ocupando la casilla 5, Gastón, Chucky, Martín y Elemi. Ocupando la casilla 6, ahí Jefa, Tentación. Y una vez da inicio a la sala, sin más preámbulos, sin más rodeos, directo al grano. Entonces, puntualmente inician los chicos, los organizadores de este super cuadrilátero internacional, que sería entre Paraguay, Argentina, Perú y Chile, ¿eh? 25 ellos en la sala. A ver si puedo cargar mi teléfono. Ahí está López, entonces, encabezando ahí la tabla de posiciones de las medallas. Voy a la vuelta, cuidado. Oye, hola, baby. Estamos dentro del avión, pendiente de los jugadores que están saltando ya ahora. A ver quiénes ya saltaron. Cada clan tiene una zona de loot para poder equiparse. Tienen que respetar cada uno eso. El Team 2 que se va ahí directamente a la parte de mil. Entonces Aquiles. A ver, Caster, soy Kevin nuevo, dice. El nuevo dice. Hola Kevin, ¿cómo estás Kevin? No te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Bienvenido al canal. Te los vemos allá, Camila, Sheldon, los chicos de Perú. Ahí, con Perú. Entonces ahí cayendo en la parte de mil. Ahí. ¿Qué? Sí, sí, el 2 ya cayó todo. Ahí los chicos del Team 3, entonces todavía están cayendo. Ahí está Caster también ahí. Los chicos de Cold Killer, entonces ahí cayendo en la parte de Catulistiwa. A ver, ahí lo tenemos a Juan, entonces ahí, este sí que es MLX. Va, yo pasa. A ver, está Rey, entonces ahí de God Perú también, ocupando el Team 4 en la parte de Pick. Entonces estos chicos están. A ver, esta es Danilo de God Perú también. Está Lucas. Lucas también de God Perú. Los chicos del Team 4, entonces vamos con el Team 5, ahí quienes están en la parte de Clock Tower. Bien, bro, dice Kevin. Muchas gracias, Kevin. Saludo para vos, mi cuate, ¿eh? Espero estés de lo mejor posible. Este es Chucky, entonces los chicos de Cold Killer. Ahí ese banner de heroico, ¿eh? Bastante veterano, ¿eh? Este es Martín, entonces, de Cold Killer. Va a la antena y a su torneo y dice, no, Paraguay. Mira, oh, no tengo tenía por andú. Eso no hace falta ni preguntar, mi amigo. Claro que está totalmente prohibido eso. Esto es Jefa, entonces, de... ¿A qué? Shin Ami, dice, ¿eh? Es Jefa. El Team 4. A ver, no, todavía no hay enfrentamiento, nada. Todavía los chicos se están equipando, buscando el mejor equipamiento, el mejor loot para poder dar la batalla final. Esta es Jesse, entonces, representando a Cold Killer en esta noche. También lo tenemos a Yami, también, ¿eh? Unas cuantas chicas quienes están honrándonos con su presencia. ¿Me regalas algo, bro? Dice Kevin, estate atento, el domingo vamos a estar regalando diamantes acá en el canal. O sea que vamos a estar jugando salas con premios. Así es, porque hay muchos pedidos y no puedo complacerlo a todos. Entonces vamos a meterle competitividad a través de un torneo. Opina quién crees que va a ganar, dice Piti. No sé, es cuestión de suerte. En Free Fire es cuestión de suerte. Ahí está Yami. Enano también. Estos chicos son los de Cold Killer. A ver, vamos con el Team 8 ahí, que entramos solamente 3 integrantes del clan Mate, dice. Estos son Team, entonces no son del mismo clan.
Vaya la aclaración, este es Replic ahí con su casco heroico, pero no tiene chaleco, casco ni arma el amigo Replic. Ahí que se encuentra un AN, el 6-2. Vamos junto al 6-2, Tentación. Es que se está encontrando ahí con Jefe. Este es Jefe ahí llegándole. Ahí va haciendo daño el amigo Jefe. Se subieron juntos ahí en ese jeep, ¿eh? Algo épico ahí. Pero vos, a mí porque nunca me recarguéis, ¿eh? Transmití un torneo PvP, Checopi, dice Paraguas. Te organizá la vende PvP, che compañero. Transmití también sin problema alguno. Este es Tentación, entonces quién se llevó ahí un enemigo consigo. Vamos a ver si se escapa esta Tentación. A ver, vamos, Sheldor, dice ahí, The Foreign World. O como se pronuncia. Vamos a ver la jefa que se quedó muy sola. Estos son los chicos de Freeskill, los chicos del Team 6, entonces. Vamos a ver, Jesse, Yami. Tenemos ya primera zona. Ya indicó la primera zona, entonces. En esta sala, a ver, vamos junto a Enano. Este es Jefe, ahí acompañado de Botcito, entonces. A ver, cualquiera puede ser ganador, cualquiera puede ganar. A cualquiera que le sonría la suerte y tenga habilidad, claro, ¿eh? Kamikaze, entonces este Kevin Cold Killer. Este es López. Ahí está Maxi, entonces también en el Team 1. A ver quién más está en el Team 2. Está el nombre raro, ahí acompañado de Camila y Sheldor. Ahí quien recién estaba viendo quién le estaban apoyando y en los comentarios. A ver, a ver, a ver. Los chicos, vamos a ver. Los chicos de blanco, entonces, son los chicos de... 6-2, me dice el amigo Marcelo. Acá nos vamos rápidamente junto a Tentación, ahí quien está en problemas. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Los chicos de negro, entonces, son los de Team Mate, entonces. Estos son los de Team Mate. El Team 1, los de blanco, son los chicos de Killer of Evil. ¿Qué pasó? ¿7 cuándo? 8-2. 8-2. Aguante, dice Pity. 8-2. 8-2 es Jefe. ¿Eh? ¿Qué onda, güey? Ah, ese es su compañero. Ese es su compañero, Marcelo. Así que tranquilo. Están de negro, son los chicos de Team Mate, entonces. Quienes están participando en esta noche es su compañero. Hola, dice Benjamín Ramírez. Hola, ¿qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? A ver, este es Enano, los chicos de naranja, entonces, que son los chicos de Cold Killer. Son 8 jugadores por team quienes juegan esta noche. O así debería ser, porque algunos no entraron todos. Ojo con eso, este es Gamer, ahí del equipo blanco de Killer of Evil, entonces. Está Caster, entonces, ahí, aplicando estrategia. Alerotecido hace rato, dice Kevin. Muchas gracias, Kevin. Escríbeme el Instagram, mi cuate, ahí vamos a ver tu perfil, vamos a ver qué te podemos dar. Sin problema, eso. En el Instagram estoy como 41PCD. Ahí se me puede seguir. Ahí hago todos mis anuncios de los directos que voy a estar transmitiendo. Aguante el Killer of Evil, dice Juan del clan Illuminates, bro, dice Pity. Ahí está Pity apoyando, entonces, el directo. Estos son los chicos. No sé si estos están de azul, ¿verdad? Sí, de azul están. Azul, y yeah, dice ahí al final el amigo Caster. Vamos, Sheldor, dice ahí el comentario. Vamos al amigo Sheldor. ¿Dónde está el amigo Sheldor? Ahí está Sheldor ocupando el Team 2. Entonces, el amigo Sheldor. Demuestra cómo jugamos los peruanos, dice
¿Cómo? Decime, Juan, ayúdame, Juan, te digo. ¿Quiénes son los del...? ¿Qué color de ropa usan los del Perú? Ah, rojo, dice. Pero no se fueron de rojo, no hay ninguno de rojo, mi cuate. Eso es lo que me llama la atención, pero están de azul, creo, los de Perú. ¿Eh? Vamos, Sheldor, dice nuevamente ahí el comentario de del amigo Juan. Muy bien, lo tenemos ahí a Jefa en esa casa L. Todavía no tenemos bajas hasta el momento. Esta es Jesse, ahí integrante del Cold Killer. Esta es Jamie. Vamos, Marvin, soy César, dice. Saluda al amigo César. Ahí quien se hizo presente también en el directo apoyando al amigo. Al amigo Marvin. ¿Marvin será o Martín? Ahí está Marvin, entonces el Team 4. Ahí está Marvin, entonces creo que es el líder. Vamos los paraguayos a ganar, dice Alexander Cabañas. ¿Cuál es el clan paraguayo? ¿Alguien sabe eso? El clan paraguayo, quien está jugando esta noche. Cold Killer, Killer of Evil, Team Mate y God Perú. Entonces están participando esta noche. Vamos Paraguay, dice Cristian Figueredo. Sorry por no llegar a tiempo, dice César Prieto. Estás a tiempo, todavía no hay ninguna baja, ninguna kill. Apenas indicó primera zona. Y quedan todavía 28 vivos. A ver quién hace la primera baja y quién es la primera sangre de esta partida. Los chicos de naranja que van avanzando con todos. Dale, Shelbor, todos los conocemos como jugás, confiamos en ti, dale, dice Humberto, entonces, dame algo, bro, dice. Este es Elemi. Vamos a ver a Jefa. Core, grita Fiero. Jefa, entonces, ahí aguantando la posición, Tentación ahí muy solo también, avanzando. Donde hay problemas, el Team 5 entonces que tiene ya un hombre ahí en el piso. Vamos a ver si su compañero llega a tiempo para salvarlo. Y sí, hay Chucky, que llega para darle otra oportunidad ahí al amigo Gastón entonces. Quien fue 8-2. Tirado al piso, el 8-2, me dice acá el amigo Marcelo. Vamos junto a Jefe. Jefe el que bajó, porfa te lo pido, dice. Y te dije ya, escribime en el Instagram, mi cuate. Ahí vamos a estar coordinando, acá no puedo hacer nada. Estos son los chicos del Team 8, entonces ahí aguantando. Elemi ahí que se hizo una baja. Tentación ahí en problemas. Ahí está Paraguas, para acá. Y tranquilizada Paraguas. Elemi entonces ahí que se hizo una kill ahí en la parte de Pochinop, llegando ahí desde la parte de atrás. Ahí integrante del equipo naranja de Cold Killer, entonces. Elemi, allá. Tú puedes, Sheldor, con todo, dice. Este es Sheldor, quien tiene una pared enfrente en problemas, el amigo Sheldor. 2-4, sí, Sheldor, lo estamos viendo ahora mismo. Ahí que está acompañado de su team, de su equipo. Ahí está esa pared, tratando de conectar algo de daño. Sí, mi cuate, escribime al Instagram. Kevin, 1-2. Sergio. Son contra los chicos de blanco de Killers of Evil, que se están enfrentando a los chicos de naranja, los chicos de Cold Killer. Killers, se confunden, vamos a Killers. Valendo, ahí está Kamikaze conectando con ese AW. O sea, Kamikaze y Pulso. Team 8 versus Team 5, dice, estoy viendo a Kamikaze ahí, que es un crack al parecer con esta arma de Cardo, siendo, Vamos, Sheldor, con todo. El apoyo entonces del amigo Sheldor ahí de parte de los espectadores que están ahí pendientes de su equipo. Ahí está Marvin también, presente todavía ahí con 96 de vida. Ahí que ya tienen que bajear a tomar la siguiente zona. Ahí también está Lucas. Muy bien, muy bien, muy bien. Este es Gastón. Chucky, esos que están tomando ya la zona por un costado, asegurando ya terreno. Ahí está Jesse también, seguido de Nano. Ahí el Bocito también, que está tratando de entrar en zona por un costado.
hay réplica y tiene gente ahí enfrente. Este es Kamikaze que están avanzando. Los chicos de blanco, los chicos de Killer of Evil, entonces son estos. El Team 5, a ver, Team 5. Es Gastón. Ahí que está tomando cobertura, haciendo daño. Vamos a ver la Chucky también. La M4-1, Martín. Sí. Ahí que lo tienen un buen ángulo los chicos de naranja. Entonces los chicos de naranja son los chicos de Cold Killer. Entonces doy el God Miller, pero no puedo participar, dice. ¿Quién murió? El Team 6, entonces, que acaba de desaparecer. Enano también ahí que recibe piso. A ver si lo ayudan el amigo Enano. A ver, este es Boxito, que tiene ahí toda una escuadra de los de blanco ahí enfrente. Da dos cabeceos, pero no es suficiente. Llega ahí el amigo Kamikaze y le remata con esa escopeta de dos tiros. Este es Kamikaze, que tiene hasta el momento dos kills. Tienen que avanzar porque la zona lo está quemando al equipo blanco, El 8-2. Vamos a ver cómo termina esto. El 8-2. Buscamos rápidamente al jefe. Ahí Jesse, que se hace una kill. Jefe que busca estrategia, buscando dónde cubrirse mejor. Este es... soy ello, dice Kevin. A ver cómo termina esto. Jesse cubriéndose, curándose de a poco. Le van a reventar esa pared a la amiga Jesse. Vamos a... este no sé cómo se llama, Man. Vamos a decirle Man. Chicos de naranja, entonces, tratando de tomar algo de zona. Ahí la zona bastante complicada, ahí como quedó. Ahora el jefe que está nadando ahí. El jefe que le aplica estrategia, 21 vivos hasta el momento. Vamos a verle al amigo Kamikaze, entonces, que está llegando desde la parte de la altura. El 2-1 es Aquiles. Ahí quien logra cubrirse a tiempo con esa pared y recuperándose rápidamente con esa hoguera. Tiene a los chicos de naranja ahí enfrente. Muy bien, vamos junto al LOM. También está Camila ahí apoyando de la parte de atrás con esa M60. Este es Sheldor. Chucky ahí que se hace una kill de fondo. Ahí está repleto de los chicos de naranja. 5-3, me dice el amigo Marcelo. Vamos Perú, dice The Fucking World. No se olviden de dejar su like, apoyar mucho el directo, chicos. No le cuesta nada. Hay que tumbaron a Camila rápidamente, se fue ahí a ayudarle. Los chicos de naranja, entonces, los chicos de Cold Killer, metiendo presión. God Perú son los chicos de azul. Vamos Paraguay, carajo, dice Paraguay. Vamos Perú, dice Juan Jesús también. Ahí, gastando para el club del amigo Gastón y haciendo abundante daño. Cuidado que también recibe daño. Sin chaleco el amigo Gastón, enfrentándose. Y Chucky que trata de buscar un mejor ángulo. Ya la zona está por cerrar todo y no nos queda más de otra que unirse. Los jugadores tienen que encontrarse sí o sí. Así que solo puede haber un equipo, un team ganador. Atentos a esto, que los de naranja tienen superioridad numérica. Este es Marvin, entonces, dando un cabeceo de 70 ahí. Dale Perú, dale Sheldor, dice, ¿solo será una partida? Dice, no, tengo entendido que no será solo una partida, mi cuate. Tengo la garganta todo seca ya. Este es Gamer. Ahí tratando de hacer daño con esa de XM8. Puse like, me suscribí, mandame un saludo, bro, dice Piti. Muchas gracias, Piti. Un saludo para vos, gracias por suscribirte y por tu like. Ahí está Juan, entonces avanzando. A ver, 15 vivos todavía, no te puedo creer. Están ahí con la zona ya casi cerrada. Y todavía quedan 13. A ver, queda Marvin, ahí quien se hace, Martín. Marvin es quien está haciendo la kill ahí. El 3-1 me dice Marcelo, Aquiles que está en el suelo. Camila ahí que llega a los de naranja. Vamos con su madre, dice, vamos God Killer. Sheldor. Ahí que se armó. Y quien queda parado son los chicos de azul. Todavía están los chicos de blanco ahí, Gamer.
También está Marvin todavía aguantando. A ver, Perú dice, me agregas en free, dice Kevin. A ver, ya enseguida mi cuate López ahí haciendo su kill también. Quedan 7 views. 4-3. El Team 3 que desapareció es Lucas. Ahí quien está haciendo daño. Vamos a ver quiénes quedan vivos. Son los chicos de Azul, quienes se quedaron con la primera sala de esta noche. Los chicos de God Perú, entonces, se adueñaron de esta sala, primera sala de esta noche. Buenísima, bastante habilidad demostrada por los clanes que participaron en esta noche de los distintos países. Recordemos Paraguay, Argentina, Chile y Perú, quienes se organizaron para jugar este cuadrilátero que estamos transmitiendo en vivo acá en el canal. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida volvemos con la siguiente sala. No se vayan.
Bien, estamos de vuelta con esta segunda sala que está bastante picante, interesante entre los chicos del clan de Paraguay, Argentina, Chile y Perú. Muy buena la habilidad demostrada por parte de los jugadores quienes están participando de este cuadrilátero en esta noche aquí en el canal. A ver. Aguante Aquiles, alto crack, dice, se rompió la cabeza como si fuera un malana, dice Agus. Muchas gracias Agus por estar ahí prendido en el directo, ¿eh? A ver, bien Perú, dijo ahí Juan Jesús. Muy bien, gracias chicos por estar ahí apoyando el directo a su clan. Ahí estamos esperando a que los chicos terminen de ingresar a la sala para dar inicio a la segunda sala, ¿eh? Si un equipo gana tres salas ya se termina, dice, ¿eh? Con Perú, perro, dice, bienvenido Danilo, ahí apoyando a los chicos de Perú, el amigo Danilo, se hizo presente aquí en el directo. Danilo, deja tu like, no te olvides, y suscríbete al canal, Aquí el único argentino en un clan llamado Perú, dice Agus, Kevin, mira cuántos diamantes tengo, 8 diamantes tengo, por eso no puedo enviarte nada, mi cuate, lastimosamente. Estamos esperando a que los chicos terminen de ingresar, nunca me recargué ese, yo te dije, escríbeme a mi Instagram, mi cuate, escríbeme al Instagram, ahí vamos a estar coordinando cuando te puedo hacer el aguante con ese tema, Kevin, ya que insistí tanto, ahí está Danilo también, yo apoyo a mi clan, dice Danilo. Ahí está Danilo apoyando al clan. ¿A qué clan estás apoyando Danilo, eh? Vecino, God Perú está apoyando al amigo Danilo. Kevin, te voy a hacer el aguante, mi cuate, no te preocupes. Escríbeme al Instagram, vamos a coordinar, mi cuate. No hay problema, ¿para qué vamos a armarnos problemas por eso, eh? Así es. A ver, ¿qué están diciendo? Sigan, ahí está en 41 PC, dice Marcelo Duré. Ahí los chicos con toda la buena onda, presentes en el directo, ¿eh? Al Instagram, sí, 41 PCD me vas a encontrar en el Instagram, 41 PCD en el Facebook, en todas partes me vas a encontrar como 41 PCD. Nunca cambio mi nombre, en todos los juegos estoy así. Y les invito a que se suscriban al Instagram, o sea que me sigan en el Instagram y también en el Facebook. Soy del abajo de Marvin, dice Danilo. Ahí está Marvin.
Este es Danilo, entonces un saludo para Danilo ahí que va a jugar esta noche. Vamos a ver qué habilidad ahí nos muestra el amigo Danilo en esta noche. Bueno, pasé que pelada Danilo, Perdón por me está diciendo, es molestia mi amigo Emery. No es molesta Kevin, a mí no me molesta, en serio. Y te voy a hacer el aguante mi cuate, pero te digo, seguime en el Instagram y escribime ahí, vamos a ver tu cuenta y vamos a analizar tu situación, Así es, mientras vemos a los chicos que están ingresando ya para esta segunda sala de este cuadrilátero que están jugando los chicos de Argentina, Chile, Perú y Paraguay. Un cuadrilátero internacional entonces aquí en el canal. Claro, dice ahí Danilo, Muchas gracias Danilo ahí presente en el directo, A ver. Acepta mi sol, dice Danilo. Aguante God Perú, dice Yamil Lagos. Muchas gracias a todos que están apoyando el directo. No se olviden de dejar su buen like, suscribirse al canal si es que todavía no lo hicieron. Que aquí hacemos torneos, hacemos versus, estamos con toda la buena onda siempre. Aguanta Argentina, dice Héctor Cortés. Les decía, estamos con toda la buena onda siempre. Y el que viene y trae mala onda, le presento a Elba, el baneado. Así es. Ya lo tenemos al team, uno del amigo Caster, también Juan Gamer y Bardero. Danilo de Coquedal Caster. Yamil Lagos. No te pongas celosa, Yamil. O no te pongas celoso, Kevin Emilio aguanta Argentina, dice Kevin también. Bueno, los chicos de Argentina ahí haciéndose presente para apoyar al clan que representa a Argentina. Hoy te sigo en el Instagram y te mandé un mensaje, dice Kevin. Ya está, ya Kevin, mi cuate. Un saludo, Yamil Lagos. Tranquila, tranquila. A ver. ¿Qué está pasando? 8:43. Dice, pero acá ya son las 21:39 ya, Hora paraguaya. Día viernes. Falta un clan, ¿qué hacemos? Dice. Aguante Kamikaze, dice ahí Matías Moreno. Qué grande ahí, ok. Casi dejé la sala, casi hice una cagada ahí. Matías Moreno, entonces ahí apoyando al amigo Kamikaze. ¿Por qué estás nervioso, Kevin? Tranquilízate nomás. 12-8, tenés que mantener tu presión. Con tranquilidad y calma, te salen mejor las cosas, Así es, ahí lo tenemos al amigo Aquiles en el Team 4. Si alguien me puede ayudar con este nombre, este no sé cómo es. Lone, o cómo será. Muy bien, el Team 2, el amigo César, Rey, Marvin y Danilo, entonces. El Team 1, Caster, Juan, Gamer, Bardero. En el Team 3, López, Kamikaze, Johnny, Sergio. En el Team 4, Sheldor, Camila, Lone y Aquiles. Ok, crack, dice, tranquilo nomás. Aguante Capé, dice Fabricio Gómez. Muchas gracias Fabricio Gómez por estar ahí, apoyando siempre el directo, El Team 5 entonces integrado por Gastón, Martín, LMI y Chucky. El Team 7 entonces integrado por Jesse, Yami, Enano y Man. Vamos a decirle Man, a ver porque no entiendo los otros. Así es, todavía están 24 vivos en la sala. Tenemos ahí directo después, dice, vamos a ver qué pasa. ¿Quieres un nombre para Free? Dice, soy creador de nombres. Bueno, dice, yo siempre tengo 40 grupos PCD, nomás mi nombre, mi cuate. Pero si quieres hacer, si tienes el tiempo, puedes hacerme uno. Pero 41 PCD tiene que decir, ja, si es mi cuate. Gracias por tu buena predisposición. Saludo para Kimberly, dice Marvin. Saludos a Kimberly, entonces de parte de Marvin. Ya mira vos qué fue cuando inicia, dice, vamos a iniciar enseguida, en 4 minutos me dice acá el organizador, ya que un clan nos está presentando para la sala, no sé qué clan todavía, Vamos Team God Perú, dice Camila,
Un juego más, dice Fabricio Gómez. A ver. Sí, a mi Instagram dice. Ese Homan se llama, yo jugué con él, dice Kevin. Saludo a mi hermano Jefferson. Saludos, Jefferson. Vamos, cracks. Les saluda Marcelo Duré. Un gusto y espero que se diviertan en este streaming. Escribe Kevin, el que le dijiste man en la sala. ¿Cuántas salas están jugando? ¿Qué? ¿Y cuántas salas están jugando? Preguntaba Fabricio. Bien, estoy de vuelta. Ahí le dejé un ratito ahí el amigo Marcelo ahí a cargo de los comentarios. Muy bien, en la sala de qué dijiste man, dice. ¿Cuántas salas están jugando? Dice Fabricio, ¿cuántas salas están jugando? Creo que 3 o 4. Estarían jugando los chicos. Kimberly, te amo por ti, bebé. Hey, Marvin, ¿eh? La declaración ahí el amigo Marvin, entonces. A ver. Ahí están, mam. Pero debajo de él no hay nada. Vamos los pros, dice ahí Fabricio Gómez, apoyando con su buena onda de siempre. El amigo Fabricio. Muchas gracias, Fabricio, ¿eh? Inicia en un minuto esta sala. Un clan menos que no se ha presentado. Todavía no sé cuál es el clan que no se ha presentado. Perdí mi... Me perdí, dice. Terminó mi batería, por eso no he visto los videos que apéis, ¿eh? Pero míralo a Irwin Juan cuando empiece el combate. Pega re duro con el preciso, dice Piti, ¿eh? Ahí Fabricio Gómez, este es un cuadrilátero ya internacional que están jugando. Ah, John Man se llama, yo jugué con él, dice John Man, entonces le llamé Man, pero su nombre estaba con muchos símbolos, ya casi no es imposible leer, entonces tenemos la presencia acá del equipo de blanco, entonces, a ver. Vamos a ver el grupo ahí del torneo. Los chicos de blanco, entonces, se fueron muy atrás los mensajes. Se quedaron atrás, ¿eh? Estaban mensajeando full los chicos ahí en el grupo. Ajá, Marcelo quiere hacer una sala ahí jugando, dice. Los chicos de blanco son los de Killer of Evil, entonces, presentes. Ya en la sala, ya nos vamos directamente al avión. Vamos a ver quién se hace con esta sala. Marcelo, ya tenés espectando a los chicos. Y el trabajo del amigo Marcelo, espectando a los chicos para ver dónde hay PvP, dónde hay problemas. Yaman a Yoman con J, dice. Yoman, no sé, Yoman. 4-2. El 4-2, los chicos de. Ahí está Sheldon, entonces, quien ya saltaron sin miedo al éxito. Ahí los de God Perú, quienes se hicieron ahí con la primera sala de la noche, ahí acompañado de Camila. Este también, Lom. Y Aquiles, quienes caen en la parte de Cotatúa, posiblemente se van ahí en la parte de Sentosa, seguramente. Para equiparse bien, lo vemos también a Gastón cayendo ahí en la parte de observatorio, entonces. De ahí muy buen loot ahí en la parte de observatorio. Manda saludos al líder, dice Mateus. Mateus, ¿y cómo se llama líder? O saluda al líder, nada más digo.
Saludos al líder entonces de parte de Mateus. El 2-1. ¿Qué hace el 2-1? Estaba cerca de... Estos son teams ahí, del mismo color de ropa, tienen que ser, entonces no hay problema si tienen el mismo color de ropa. Recordemos, los chicos de blanco son los chicos de Off Evil, los chicos de negro son los de Team Mate, y de azul los de God Perú. A ver si vinieron los chicos de naranja. A ver, no les veo a ninguno de naranja, ¿eh? Ahí están los chicos de naranja y Martín haciéndose presente. Mando un saludo al líder, dice Mateo. Ya le envié saludo al líder, ¿eh? Piti, dice ahí. Que dice Piti, dijo Juan que no está con el preciso. Mala mía, dice, Piti. Ese. Yo, la verdad, cambio de acuerdo a las situaciones. Si está un enemigo ahí escondido en una casa, en una garita, lo cambio rápidamente al preciso para tratar de buscar su cabeza. Y si es que no, con el defecto, levantando mira, claro. Vemos a Chucky equipándose. Estos son los chicos de naranja, los chicos. A ver, ¿dónde estaban los chicos? Me perdí otra vez su nombre. Que envía muchos mensajes en los grupos. Ahí de coordinación, los chicos de naranja son los chicos de Cold Killers. A ver. Este es Jesse. Tres equipos nada más entonces que ingresaron a esta segunda sala. Fabricio Gómez, te daré tu like. ¿Qué pasó? No, sale el audio comando de ahí. ¿Será? No me escuchan. Un saludo al líder, dice. ¿Se escucha el audio, sí o no? Eso nomás quiero saber si me pueden ayudar ahí los que están ahí prendidos al directo. Si es que me escuchan o no, o estoy hablando todo al pedo acá. Este Juan, entonces, el equipo blanco bordeando esa parte de Mil. Ahí está Gamer, entonces, que se quedaron en la parte de Mil ahí. Esperando zona seguramente, que falta 40 segundos para que aparezca. Le vemos a Bardero ahí del equipo blanco en la parte de Capetón. Entonces están nuestros chicos. Este es César, que vino vestido de azul. Entonces los chicos de God Perú. Entonces esos chicos, sos un crack amigo, dice, te doy el apoyo siempre, sos un líder, me voy a dormir, mañana platicamos por los diamantes, dice Kevin. Muchas gracias Kevin por estar acá en el directo, interactuando ahí en el chat del amigo Kevin. Muchas gracias mi amigo. Lo vemos a López ahí con su escuadra arribando. Si sale, dice Ángel Recalde. Muchas gracias Ángel Recalde por quitarme esa duda ahí de que no salía el audio. Este es Kamikaze, entonces. A ver, el volumen, ¿cuánto tenemos? Bueno, el volumen está bastante bien, o si no voy a reventar el oído de los espectadores. Este es Johnny, que está quebrado, todavía no tiene chaleco ni casco. El amigo Johnny tiene al menos una espada ahí para defenderse. Sí, seguido ahí por Sergio. Este es Sheldon, que se quedó ahí paradote. Saludos para 24 Pintia de Psicópata, dice Fabricio Gómez. Muchas gracias Fabricio Gómez por estar ahí en el directo presente. Bajamos el volumen de la música. Lo vemos a Aquiles. Tenemos ya primera zona. Es mi socio, dice. Qué grande Fabricio, Qué grande mi cuate. Tenemos a Gastón ahí, que se le terminó el paquetío. Martín ahí cuidando de él hasta que vuelva a hacer su paquetío. No sé qué problemas técnicos ahí. Hasta de vuelta el amigo Gastón. Dale con todo. Arriba Perú, dice The Fucking World. Apoyando a los chicos de Perú, quienes están rompiéndola. Se adueñaron de la primera sala, los chicos de Perú. Muy buena de parte de los chicos. A ver, estos son los chicos de naranja. Los chicos de Cold Killer. Este es Chucky. A ver, hay una escuadra, dos escuadras. Dos escuadras. Este es Camila. Esta es Camila, Sergio también. Este es Marvin, que se quedó sin internet. El amigo Marvin, pobrecito. Ahí está Rey, en la parte de Sentosa todavía equipándose. Chaleco al 3 y casco al 12. Ahí está César también, integrando el Team 2. Que vinieron vestidos de azul, entonces.
los chicos de God Perú. Vamos a verle a Bardero, quien está ahí con Gamer, Juan y Caster en la parte de Pick. Los chicos de Blanco, los chicos de Cable of Evil. Pone fuerte tu música, dice, vamos Perú, dice. Bueno, ya pida la volumen, eso no es problema. Eso no es problema, mi cuate. A ver, ¿quiénes más están? Todavía ni una baja. Un saludo para un jugador que está jugando, dice, ahora en la sala. Pucuya, llama Ángel Sosa, es mi cruz imposible, dice. Adalís López, un saludo a Adalís López. Entonces, ahí, quien está saludando, pone fuerte tu música, dice. Sí, hasta ahí. A ver, Danilo, antena la tema sala. ¿Cuándo? El Team 2 se está enfrentando al Team 4. Es Danilo ahí quien está avanzando de azul. A ver qué hace. Está llamando a sus compañeros para que vengan a apoyarlo. Contra el Team 4 se están encontrando. Es Sheldor quien está ahí visualizando al enemigo. Ahora sale bien y se pone fuerte. Como diga, ya está ya. Gracias, comando, ahí por el apoyo al directo. Verificando si todo el sistema técnico esté funcionando bien. El amigo Jorge Barreira, entonces. Ahí. Verificando el directo, la calidad del directo, ¿eh? El 1-2, me dice el amigo Marcelo, es rey. Contra 15 se encuentran los chicos de azul, los chicos de Perú. A ver. Lo vemos nuevamente a Danilo. Están en borde mismo de la zona, Brother, es Gaming, siempre SC Gaming ahí apoyando el directo. Muchas gracias, SC Gaming. Saludos, mi cuate. Creo que a SC Gaming le conocí por sub, ahí por Facebook, creo que fue. Nos suscribimos. Yo también me suscribí al canal de SC Gaming. Así que un saludo para mi cuate ahí que está siempre ahí presente apoyando el directo. Este es Kamikaze, entonces, vestido de blanco representando a Killer of Evil. Buscando ya cabezas del amigo Kamikaze, buscando ya enemigos. Impacientes ya los chicos por disparar, por empezar el combate. Por su parte de Sheldor y su escuadra ingresando a la parte de Pochinop, acompañado de Camila. Ahí Lom, la vamos a llamar Lom porque no entiendo su nombre. Y seguido ahí por el amigo Aquiles. A ver, bueno, tu directo dice Enzo Vera. Muchas gracias, Enzo Vera. Gracias por la buena onda, mi cuate. Volví aquí, le dice ahí Kevin, volví, dice Kevin. No te dormiste otra vez, Kevin, Esos son los chicos de naranja, Los chicos de naranza, recordemos, son los chicos de Cold Killer. Salúdame, porfa, dice Enzo Vera. Un saludo al amigo Enzo Vera, ahí quien está ahí prendidísimo al directo. Estos son los chicos de naranja, quienes se van a quitar una selfie, Cuidado que no les vuelen la cabeza ahí en esa selfie, Es Jessie, entonces la encargada, la fotógrafa. Ahí está, entonces la foto ahí para el Instagram, me imagino. Vemos ojos Capel que transmite, dice Fabricio Gómez. Soy de Asunción, Paraguay, mi cuate, Asunción, Paraguay. En directo para todos ustedes. Espero sea siempre de su agrado. Y si no lo es, y bueno, paciencia. No, ahí está Gastón. Entonces, los chicos de naranja avanzando en esa altura peligrosa. Se cuela la hacker comando en clasificatoria. Mejor veo el directo que está buenísimo, dice Jorge Barrera. Sí, mi cuate. Yo también estoy cansado de los hackers. La otra vez entré en mi cuenta baja que está en oro 1. Ya cansado de jugar en diamante. Pensé que iba a bajar la habilidad, pero qué sorpresa la mía. Un gran maestro salió de la piedra y me mató, Eso hizo que cerrara el juego nada más y me acueste a dormir, Porque no vale la pena ver esos tipos de jugadores. Dan, no sé ni qué decir por esos jugadores. Ahí está, mientras vemos al EMI avanzando ahí por la parte de la izquierda. Ahí están los chicos de blanco, entonces asegurando esa posición en la casa L. Ahí guiados por el amigo Caster. Está con el Juan, Gamer y Bardero. Vamos a ver quién sale victorioso de esta segunda sala que están jugando los chicos. Este es Rey, entonces el Team 2 que tiene una baja. Uno menos es Marvin, quien lo dejó. A ver, se encuentran ahí, así, son amigos. Este es López, del equipo blanco, del Killer of Evil.
Yo creo que el Team Mate fue el que no ingresó a la sala. Este es Sheldor. Ahí los chicos del Team 4, entonces apretados ahí por la zona, también obligados por el Danger. Fabricio, ay bro, mañana te contacto y te juego un PvP en el Freeze. Tengo 12 y juego, ¿qué cosa? Juego bien, me dice. Un saludo ahí, Kevin. No juego yo PvP, mi cuate, no juego. Los perros te graban, después alzan en su Instagram, en su Facebook, ahí en el estado de WhatsApp. Sí, muchos hackers ahí acá, y lo dice Fabricio. Sí, la verdad que no, a gusto, te desmotiva jugar así. Que una persona salga así de la nada y te mate, te desmotiva bastante. Le damos a Martín ahí bailando ahí con su escuadra, esperando ahí que termine de cerrar la zona, Vamos, pueden, dice, a ver, ¿qué dice? Vamos, pueden, sí, me dice Marvin que está viendo el directo, Aquí le dice, sí, muchos hackers ahí, dice Fabricio. Sí, bro, ahora sí que está de moda el uso de la antena, vamos. No entiendo cómo va a hacer eso, pero se queja mucho la gente. Le maté ya un hacker, dice Fabricio Gómez. Me ilusioné, dice Kevin. A ver. Los vemos a los chicos, ahí Aquiles, avanzando por un costado ahí, tomando zona de a poco. Quedan todavía 23 vivos en la sala. Cada vez tengo menos ganas de jugar con el lag o hacker, dice, le rompí su cabeza. Así es, Enzo Vera. Tiene gente y se laguea todo, se queda todo trabado. Juan. Los chicos de blanco entonces avanzando con todo, queriendo tomar esa altura. Pero cuidado ahí, Danilo con su escuadra ya está ahí asegurando esa posición. Así que mucho ojo para las escuadras quienes están avanzando. ¿Cómo están en Facebook, AP? Es el que transmite para enviarte la sola, dice. 41 PCD, busca y me vas a encontrar. A ver qué dice Aquiles Verdadero, dice S Gaming. Gracias, S Gaming, ahí por estar siempre. Sheldor, este es Sheldor. A ver, ¿a quién le ve Sheldor? A nadie. Camila, entonces ahí también escoltando a sus compañeros. Este es Lom. Muy bien, vamos a darle más ritmo a esto porque si no ya que pata. Exactamente. Vamos a verle a Danilo. Todavía no hay un combate. Vamos a ver combate, señores. Vamos a ver, queremos ver reventada de cabezas. Este es Bardero. Creo que ya se están visualizando los equipos, Ahí ya los primeros disparos. Parte de Juan, entonces, que está ahí apuntando ya, buscando ya el punto rojo. Ahí la mira. Muy bien, lo vemos al López. Esos son los chicos del equipo blanco, entonces vamos a verle entonces ahora a los chicos de naranja, ¿dónde están? Esta es Jesse. Si se puede, dice, vamos Sheldor, vamos, dice Juan Jesús. Ahí en el comentario apoyando a su equipo, a su team, entonces, en esta noche, Este es Enano. Este es Joman o Homan. Muy bien, picante el verso, dice el Sobera, sí. Nadie se quiere regalar, nadie quiere asomar la cabeza. Todos están jugando con estrategia, están pensando dos veces para avanzar y tomar una posición. Esto va a ser una masacre ya final de la zona. Todos los equipos, todos los teams participantes tienen todavía el 100% de sus jugadores vivos, excepto uno que fue Marvin, que está ahí viendo y apoyando a sus compañeros a través del directo. Ahí están los chicos de Azul, los chicos de God Perú, entonces, quienes ganaron la primera sala. Ahí los chicos de Blanco aguantando ahí en esa casa. Todos los equipos están aguantando, esperando ahí que la zona los obligue a encontrarse. A ver, nadie quiere dar el primer paso. Todos están en zona, me imagino. Sí. Todos los integrantes, todos los jugadores están ya en zona. Todos tienen un pedazo de zona. Los chicos de naranja, entonces, los que se están acercando peligrosamente a los chicos de azul. Estos son los chicos de Cold Killer. Están avanzando ahí por un costado. Cada uno tiene una esquina ahí para cubrirse. Buenísima. Este es Kamikaze, entonces, quien ya visualizó también el enemigo ahí en la parte
de Bimasaki en la torre. A ver, Jesse también ahí con Enano cubriéndose ahí atrás del árbol. Mientras que no vea que algún jugador entre en una piedra, en una antena, es todo tranquilo. Porque si no, yo mismo le voy a banear el canal, digamos. Pero hasta el momento, gracias a Dios, no he espectado ningún jugador así. A ver qué está diciendo. Yo opino que ganan los de azules, dice Enzo Vera, ¿eh? Muy bien, Enzo Vera ahí apoyando directo. Estos son los chicos de azules, los chicos de GOT Perú. Quien quiere tomar ya la próxima zona. Y se van ya, y ahí le van a topar a los chicos de naranja, quien tienen esa posición ya asegurada. Vamos a ver cómo terminas. 5-1. ¿Cómo está? 5-1, me dice el amigo Marcelo. 5-1 es Gastón. Una página genera de KP, dice. Sí, y también como Pedro Javier me vas a encontrar en el Facebook, mi cuate. Como Pedro Javier me vas a encontrar en el Facebook. Este es Martín ahí haciendo muchísimo daño, pero también recibe mucho daño. Ahí Gastón que se hace una kill. El equipo naranja, vamos a verlo a Chucky. Ahí con esa P90 haciendo daño. Envíame la Sólica P, dice Fabricio Gómez. 4-2. El 4-2 es Camila. También ahí que tiene compañía. A ver quién sale vivo. 7-2. Esto, como dije, va a ser una masacre porque a todo el mundo le apura la zona. Todos los jugadores están. ¿Quién se acerca más sin disparar, Pio F? ¿Quién se acerca más sin disparar? Y están tomando, nadie quiere, así son los torneos competitivos, mi cuate. Así son los torneos competitivos, nadie se regala todo. Los avances y los movimientos en escuadra son con estrategia para evitar justamente morir así antes de que termine la jugada. No sé lo que dije ahí, pero algo así. Ahí está Yami entonces haciendo mucho daño. Y se acerca rápidamente Jesse también para ayudarle. A ver, a ver, a ver. Martín ahí apurado por la zona. Ya tenemos última zona, 21 vivos. Esto va a ser una masacre, señoras y señores. No sé, esto va a ser cuestión de suerte. ¿Quién gane esta sala? Ahí se encontraron todos. A ver, a ver, a ver. La zona que elimina unos cuantos. Gastón ahí que tiene zona. Disparando full con ese Ascar. También recibiendo daño con 19 vidas queda. Y es victoria entonces para los chicos de naranja, ¿eh? Buenísima partida por parte de los chicos. Buenísima participación y habilidad demostrada. Los chicos de naranja, entonces los chicos de Cold Killer, se quedan con la segunda sala de esta noche, ¿eh? Buenísima. En la zona mató más gente, dice Jorge. Sí, Jorge. Andrew, no sé por qué no regresa. A salir nomás allá. Mató toda la zona, dice. Sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a una pequeña pausa, enseguida retornamos con la tercera sala de esta noche. No se vayan.
Bien, estamos de vuelta, disculpen la demora, es que tardaron mucho en pasarme ID y contraseña de la sala. Es que los organizadores de este cuadrilátero son los que crean la sala, entonces tengo que esperar únicamente que pasen ID y contraseña. Pero bueno, estamos ya de vuelta esperando que los chicos ingresen a esta tercera sala de este cuadrilátero internacional entre Chile, Perú, Paraguay y Argentina. Bastante nivel demostrado por parte de los jugadores aquí en este en esta sala. Muy bien, ¿qué dicen los chicos en el comentario? Kilios Evil dice Caster Rec, Stay Home. Caster Rec ahí haciéndose presente en el chat del directo. Muchas gracias, amigo Caster, Kevin Caster. Aquí, Caster es. Saludos al amigo Marcelo, entonces quien me está apoyando acá a espectar la partida, el directo, me dio todo su apoyo hoy. En lo que pudo el amigo Marcelo, se agradece bastante, gracias. Kiles o Evil, dime Kevin. Caster Rex, ahí se está socializando ahí con el amigo Kevin. Los chicos que ya están terminando de entrar en la sala para dar inicio de una vez. God Killers, Máquina Soscla dice. Muchas gracias, Caster. Se hace lo que se puede con los recursos que tengo disponibles. Más de uno pensará estar sentado ahí en una silla gamer de la gran puta y con un escritorio ahí súper. Pero no, mi cuate. Estoy sentado acá en un trozo nada más ahí, haciendo directos de mi teléfono acá sobre una mesita. Asegurando mi auricular ahí con una cinta elaborada para que no se mueva a la hora de hablar el micrófono y así. Damos lo mejor que podemos con toda la buena onda, claro, sin pedir nada a cambio, dicho sea de paso. Nada más por verles jugar a estos cracks que demostraron gran talento y habilidad ahí en la partida. Muchas gracias a ellos por confiar en mí para pedirme que transmita este cuadrilátero. Sos un crack, querés jugar mañana, dice Kevin Emery. Mañana sábado, mañana del día a lo mejor pueda. Pero de noche voy a estar trabajando y no voy a poder hacer nada. Vamos con Perú, dice Marvin. Apoyando a los chicos de Perú, entonces quienes están presentes aquí esta noche. Es un honor tenerles a equipos de otros países aquí en el canal. Que estén jugando, Muy buenas, chicos. Bueno, creo que esto va a terminar con tres equipos ya nada más y da inicio esta tercera sala, Sin miedo al éxito, tres equipos entonces los sobrevivientes de esta tercera sala. Así es, ahí los chicos que se organizaron ya están pendientes, ahí impacientes, inquietos por dar el PvP, por el combate. Por ver quién va a ser el que se quede con esta tercera sala, Ahí está Kamikaze, Gamer y Bardero, en el team 1 que entró con tres jugadores nada más. Vienes de locura, dice Marcelo Dure, Viernes de transmisión en vivo en YouTube, porque desde las 6 y media de la tarde que estoy transmitiendo en vivo, ahora son las 10 y 20 de la noche y estoy
con un dolor de espalda, ¿eh? Híjame. Este es Marvin, entonces, ahí quien recién estaba comentando ahí en nuestro directo, ¿eh? Tengo 3 de batería, dice, y yo tengo ahí cargando ahí. Porque si no se apaga, ¿eh? Muchas gracias a todos los chicos que apoyan ahí con toda la buena onda el directo, ¿eh? Se agradece bastante eso. Vamos a ver qué escuela. Cruceño, ¿cómo estás, Cruceño? Mi amigo ahí de Bolivia, un youtuber. Les invito a todos para que pasen ahí por su canal, se suscriban también. Él transmite versus. También tiene sus videos ahí demostrando talento también, ¿eh? Mientras vemos a Gastón ahí saltando ya con su escuela en la parte de planta, tío. Entonces, ¿eh? Efe dice Goff. Un cafecito y pasa, dice Cruceño, ¿eh? Pero no tengo cafecito a mano, mi cuate. Así que pilas y tomarle agua nada más y aguantar, ¿eh? Ahí haciéndole el aguante acá a los chicos quienes están desparramando talento, ¿eh? No tengo cargado, me lo tiene mi móvil. Ah, qué hincha. Cruceño, saludo a mi cuate, ¿eh? Desde Bolivia, ahí apoyando el directo, el amigo Cruceño. Te voy a enviar unos cuantos para que puedas transmitir vos, ¿eh? A ver qué tal la capacidad estamos, Cruceño, qué tal está, ¿eh? Yo soy Alon, dice Gops. Móvil Alon, ¿cuál es Alon? No le veo yo a ningún Alon. Este es Jesse, ahí los chicos de naranja, entonces que ya están looteando en la parte de Pick. Vamos a ver Martín también, la parte de Riverside. A ver, ahí, ¿quién era? Me dijiste. Era Alon, dice, no me encuentro Alon. A ver, Gastón, Lucas, Camila, Yami, Sheldor también, López. Si se ve así algo lagueado, discúlpenme, muchachos. Desde las 6:30 de la tarde estoy transmitiendo vivo y este teléfono está por reventar, mis cuates. Así que les pido paciencia. No tienen mala onda, por favor, les pido. Todo con buena onda. Así vamos a llegar lejos todos, ¿eh? Este es López, entonces, el 1 Juan que recibió. Fue la primera sala que ganó, dice, ¿eh? Qué grande, Gots. Este es Juan, entonces, que está quebradísimo de vida, 95 de vida nada más. Que se quita una selfie ahí, ¿eh? Buscate un botiquín mejor, Juan. Este es Sergio, entonces. Hay que agarrar el botiquín que tanto necesita Juana. Del God Perú, dice, ¿eh? Sí, mi cuate, he visto como Juan los de God Perú, ¿eh? Saludos a los integrantes de God Killer, dice, ¿eh? Kevin Emery. Saludos a toda la gente ahí de Perú, quien vino acá a apoyar a su team que está participando aquí en esta sala en vivo a través de nuestro canal. Así es, señoras y señores. Rápidamente los chicos se están equipando, looteando. A ver, Emily, lo trolearon a Emily solamente con el barril. Se quedó con 20 de vida Emily, obligado a usar botiquín, a desgastar el loop, entonces nos queda otro, ¿eh? Vamos a verle a Chucky. Este es Martín, vamos God Perú, todo el apoyo de los chicos ahí de Perú. Este es Joman, que va a mejorar su chaleco, va a blindar su chaleco, ¿eh? O sea que lo va a mejorar al 4, mejor dicho. Así es, este es Yami, quien llega ahí en ese deportivo. Más bien se aleja, ¿eh? Seguramente buscando equipamiento. A ver, Yami. Sí, ya está más o menos, tiene una P90 y una escopeta de 2 tiros, ¿eh? Más de corta, estaba preparada la mía Yami. Movíamos con el Team 1 ahí integrado por Gamer ahí, los chicos de blanco. Así es, los chicos de blanco. Ahí está en la parte de Sentosa los chicos de blanco. Entonces, a ver. A ver. Muchísimo mensaje acá en los grupos, ¿eh? Ya no puedo más encontrar las reglas y todo eso que enviaron en el grupo. Estoy buscando nuevamente, subiendo. Acá está. Acá está, sí, los chicos de blanco, entonces los chicos de Killer of Evil. Entonces, quienes están peleando acá contra dos clanes, mejor dicho, porque un team no se presentó. Así que quedan 3 teams que están peleando ahí por el primer puesto. Igual, bastante picante la partida, la sala, bastante interesante. Ahí Maverick, que tiene seguramente una sensibilidad, un DPI. Ahí por los cielos, viéndole cómo se mueve el amigo Marvin. Pero ves algo, Marvin, si te mueves así. Yo no veo nada así si me muevo. Amigo Marvin. Ahí Bardero, entonces. ¿Quién se está curando? Ya tenemos primera zona.
está habilitado volar cabezas. Este es Caster, entonces, integrando el equipo blanco en esta noche. Hay Kamikaze que se está yendo a la parte de Sentosa, entonces, en busca del loot. Los chicos todavía nadie quiere problemas. Están dejando ahí para la última zona del combate de los chicos, como se vio en las anteriores salas. A ver, ¿qué tenemos, Marcelo? Todavía no hay nada, ¿verdad? Aún nada. Aún nada, me dice acá el amigo Marcelo, un saludo para el amigo Marcelo. Bro, me voy de verdad, desde que pases bien, que duerma, dice Kevin, No creo que duerma, amigo Kevin. Voy a aplicarle duro al frío todas las noches, madrugada tal vez, Contrato, bro, Insta, son capo, dice. Muchas gracias, Kevin, el apoyo ahí, el amigo Kevin al canal. Este es Jesse, espero que mañana me escriba y podamos jugar, mi amigo Kevin, no hay ningún problema en eso. Con los pros, no malo que yo no quiero jugar porque son muy pro y no estoy a la altura de ellos. Ahí está, si sos muy pro, Kevin, entonces no voy a poder jugar contigo, mi guate. Ahí está Caster, entonces, integrando el Team 1, vamos junto a Marvin. Ahí los chicos quienes vinieron de azul, entonces, esta noche. Los chicos de GOT Perú, entonces, los chicos que vinieron de azul. Ahí está también Aquiles, ya agrupándose, reuniéndose los chicos de azul, entonces, para ver qué estrategia van a plantear en esta noche, en esta sala, para tratar de quedarse en una sala con la victoria. A ver, este es Juan, entonces, del equipo blanco también, ahí seguido por el amigo Sergio, también está Johnny y López también ahí siguiendo desde cerca. Vamos GOT Perú, dice Alexander Martel. No soy pro, bro, soy intermedio, dice. Sí, yo también soy intermedio, pero pasa que cuando juego con los pros se mueren y me quieren enseñar a jugar. Ay, entonces, eso es el problema. O si no, sí que me bardean, manco de mierda. Por eso hago lo que sé hacer, espectar y transmitir partidas así picantes aquí en, a través del canal de YouTube. Los invito a todos que dejen su hermoso like y se suscriban al canal si todavía no se suscribieron. Con toda la buena onda, claro, Muy bien, los vemos a Lucas, que se quedó ahí paradote. Ah, no, ya se movió, Cruceño, está todavía ahí prendido al directo, Muchas gracias, amigo Cruceño, Desde Bolivia no está viendo el amigo Cruceño, Les invito nuevamente a que pasen ahí por el canal de amigo Cruceño. Es un crack ahí en el Free Fire, transmitiendo también en el amigo Cruceño, Muy bien, este es Sheldor, entonces, que vino de azul, representando al GOT Perú en esta tercera sala de esta noche. Muy bien, GOTS, ahí que se suscribió al canal, muchas gracias, GOTS, qué agradable sujeto el amigo GOTS, se suscribió al canal, gracias, en verdad se aprecia y se valora mucho eso, Mientras vemos a Yami reventando ese barril en la parte de Clock Tower, Yami, que es miembro del GOT Perú también, Yamil, mejor dicho. También está Camila ahí cubriendo esa parte de Clock Tower. A ver, ¿qué pasa? Acá apoyándote, men, dice Enzo Vera. Muchas gracias, Enzo Vera, qué grande mi cuate. Soy Itagua, dice Kevin Benjamín Martínez. Yo también quiero jugar, dice. Sí, vamos a jugar. Claro que sí. Podemos armar un grupo de WhatsApp ahí de suscriptores para poder jugar con ustedes y grabar los mejores momentos de nuestra partida y alzarla en YouTube. No soy todo ni malo, si pero punto, importa que importa, dice, mejorar y vos sos buenar, dice. Muchas gracias por la buena onda, amigo Kevin, Cuando no me pasa mucho, no, mi amigo, yo a veces tengo mis momentos nomás, a veces soy un total desastre. Así es, mi amigo. Esto es Johnny, entonces ahí los chicos haciendo su emote ahí del Team 3, los chicos de blanco, entonces. Este es Sheldor, ahí avanzando con esa moto roja, integrando el Team 4 vestido de azul, representando al GOT Perú, entonces, el amigo Sheldor. Esto que tiene mucho apoyo el amigo Sheldor ahí en el chat. Vamos a ver quién resulta ganador de esta tercera sala. Todo puede pasar, todo es posible, estamos en Free Fire, donde la suerte y la habilidad son la clave para ganar la partida. Claro, también jugar con estrategia y cabeza, Este es Lucas, entonces, saludando a los suscriptores que están viendo la partida, el directo de esta noche. También lo tenemos a Gastón. Ahí también Lemie. Estamos iguales, tenemos malos días y bueno, así es mi cuate.
Así es, Kevin. Este es Martín, entonces. El 4 recibiendo daño. El 4-1 Sheldor, entonces ahí recibiendo daño, queda 150 de vida. Logra cubrirse a tiempo. Vamos a ver qué hace su compañero ahí, Yamil. ¿De dónde recibieron ese tiro, Marcelo? Creo que fue un tiro Tronimos. Oh, su propio compañero parece que se trolearon entre ellos. Se están molestando los chicos de azul, entonces ahí entre ellos mismos. Mientras vemos a los chicos de naranja quienes están bordeando esa zona. Ahí por la parte de hangar, entonces los chicos de naranja buscando una mejor posición para tener un mejor ángulo. Gracias por toda la buena onda, dice Enzo Vera, a vos, mi cuate, a vos por estar aquí. Por estar aquí en el directo apoyando siempre al canal. Mientras los vemos ahí a Kamikaze, que está en el piso. ¿Dónde está Kamikaze? Kamikaze ahí que se regaló a Rey. Es el que hace la primera kill de esta sala. Este es Rey, entonces, de God Perú. Vale, Kevin, hablamos, mi cuate, un saludo. Bro, sos un capo, dice, siempre lo soy. Dice, muchas gracias, Kevin, tú ahí desde el inicio del directo, ahí apoyando a los jugadores, al directo más que nada. Se valora mucho eso, Vamos a verle entonces acá al amigo Juan. Crea el grupo ahora, entras todos los subs, dice, sí, mi cuate, voy a crear el grupo. Y a ver cómo hacemos. Voy a enviar una foto ahí en YouTube, voy a alzar. Y ahí en los comentarios me van a ir dejando sus números de teléfono para ir agregándoles. El 2-1 me dice, es Marvin, ahí quien tiene gente. Pero no tiene gente Marvin, ¿O con quién se está encontrando el 2-1? Ah, se equivocó entonces Marcelo. Todos están tomando una posición ahí, cada uno en una parte de la zona, sin exponerse, sin asomarse nada. Nadie quiere ir al lobby todavía, Este es Rey, que se hizo la primera kill de la noche. Ahí está Juan, compañero de Sergio, Johnny y López, los chicos de blanco ahí quienes tomaron esa casa y se quedaron ahí, Nadie los mueve, a no ser que sea la zona. Crack total 49, se dice Bruno Garibaldi. Muchas gracias, Bruno, Un placer tenerte aquí en el directo, Muchas gracias, mi cuate. A ver, este es Gastón, entonces, los chicos de naranja ahí que todavía sigue bordeando la zona. Creo que Gastón y esos están yendo hacia donde están los chicos de blanco, mucho ojo con eso. Vamos a ver dónde marca la siguiente zona. Eso nada más están esperando los tres equipos quienes están participando en esta noche, Muy bien, ya tenemos ya la última, o sea que la siguiente zona, mejor dicho, Que queda muy mal, Va a depender entonces de quién más tenga paredes glue para poder cubrirse y tomar esa posición en donde indica la zona. Todavía 23 views. Y los chicos de blanco que tienen una buenísima posición ahí en esa casa. Pero ojo, hay los chicos de naranja que están bordeando ahí, rusheando por un costado. Ahí Marvin que se va ahí por el costado también. Vamos a ver si no se encuentra a nadie ahí. Ahí los chicos de azul entonces ya avanzando hacia la próxima zona. Cuidando a que nadie los espaldee. Buenísima los chicos como están avanzando ahí con mucha precaución, Ahí está Juan, entonces expectante ahí buscando algún enemigo para poder derribarlo, También está Sergio ahí, quien ya visualizó a los chicos de naranja y tiene un buenísimo ángulo ahí desde la parte de arriba. Y da un cabecero de 63 y lo tumba ahí con dos cabeceros más el amigo Sergio. Pero el que se llegó a morir otra vez, Vamos a ver si logran revivirlo. A ver, este es Caster, Bardero, a ver dónde están los chicos de naranja. Quiero ver si lo logran revivir. Este es Gastón, entonces son los chicos de naranja. A ver, a ver, a ver, a ver. Volví, estoy loco, dice Kevin. Está loco este tipo, ¿Qué te pasa, Kevin? ¿Por qué no te vas a ayudarle, mi cuate? Ah, recibiendo daño también no tiene pared. Tenías. ¿Por qué no usaste para derribar a tu compañero? ¡Yoman! Pero bueno, ahí que se lo terminan llevando a la amiga Yamil. Entonces, los chicos de naranja ahí que tienen una ventaja por la altura. Al 3-1, me dice el amigo Marcelo. Está recibiendo ahí el amigo daño, el amigo Juan. 4-2. Nos vamos rápidamente junto a Yamil. Ahí quien está aprovechando para hacer algo de daño con esa M60.
Esa M60 que regaló Garena, tiene unos buenos atributos esa arma. Por 7 días de conexión seguidas te da esa arma. Buenísimo. Y los chicos de azul que tienen zona, los chicos de blanco que tienen que salir obligatoriamente de esa casa. A ver, Camila está tratando de conectar algo de daño con esa XM8. También está Lucas. Olvide que me perdiste, todavía no hay muerto. Uno solo se murió, amigo cruceño. Al momento están todavía ocupando posición y cobertura los chicos. A ver, vamos a ver. Los chicos de azul entonces que tienen zona de altura ahí, los chicos de God Perú. 4-1, dice, hola bro, dice Isaías, hola mi cuate, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Sheldor? Entonces que logra cubrirse a tiempo detrás de ese árbol. Casi lo tumbaron el amigo Sheldor. Vamos a verle a López. Ah, tienen un pedazo de zona, entonces ahí los chicos de blanco, ahí en el costado de la casa. Ahí Johnny quien hace mucho daño. Vamos a verle a Sergio también con esa SCAR de velocidad, también aprovecha para hacer algo de daño. Ahí los chicos de azul quienes están ahí en la altura, bien posicionados, pero también está empezando a recibir daño el amigo Sergio, Vamos junto a Johnny, que está ahí pendiente, controlando la escalera para que nadie se suba ahí. ¿Qué pasó los chicos de azul? Digo, de naranja. Ahí están los chicos de naranja, entonces, quienes pudieron tomar finalmente la zona ahí en esa iglesia. Enemy también ahí, quedando en el medio los chicos de naranja. Vamos a ver cómo termina esto. A ver, tienen que dividirse los chicos de naranja y cubrir cada lado, para que no les lleguen por ambos costados. Esta es Jesse, alguien aprovecha para hacer daño. Y los chicos de blanco van a tener la ventaja de zona, Sí, señor, los chicos de blanco que tienen la ventaja de zona. Ahí hasta el momento, Gamer es que está ahí tratando de conectar algún daño. A ver, te voy a mirar por la tele, así que no te voy a comentar, amigo. Mañana contestame por Instagram. Dicen, claro, Kevin, no hay problema, gracias a mi cuate, Este es Marvin ahí, cubierto ahí atrás de esa roca, buscando, tratando de entrar en esa zona, que está bastante complicada, A ver, los chicos de naranja, ¿qué pasó los chicos de naranja? Acá están los chicos de naranja, también que tienen que avanzar hacia la zona. Tienen también una posición bastante complicada. A ver qué hacen estos chicos, qué estrategia plantean. Acá al final ya de la zona, al final ya de la partida, empiezan a avanzar los chicos de naranja. Ahí el enemigo encabezado pone esa pared de luz para cubrirse. 19 vivos todavía. A ver. El Team 4-1, Sheldor, quien está avanzando en esa peligrosa bajada, que está bastante complicado. Dicen chau, voy el chat, dice chau por cuarta vez que vine. Sheldor recibe mucho daño, con 73 de vida apenas logra bajar, pero tiene dos compañeros ahí en el piso. A ver, 17 vivos todavía. Bastante picante este encuentro entre estos clanes. A la bestia, 21 jugadores, dice Cruceño, Sí, está bastante picante, Todas las salas fueron así. Bastante competitividad. Nadie quiere regalarse. Marvin ahí haciéndose una baja. A ver quién se queda con la partida. Gamer ahí también. Enfrentándose al chico de naranja. No tiene más pared. En problemas el amigo Gamer. Pero se hace un cabecero y los mata ahí. Qué grande el amigo Gamer, Cuánta habilidad de parte del jugador. A ver qué hace más. Pero tiene todavía todos los de azul. Qué bueno. Levantóme la mira, Pero la superioridad numérica es el problema de este jugador. Y a ver, quedan 3 vivos, 5. El chico ahí de blanco que se hace la baja, pero lo tumban. A ver, a ver, a ver, a ver. Johnny, quien se quería quedar ahí en la zona, pero se termina. Yamil es la última sobreviviente con 3 de vida, quien consigue la última baja para darle la victoria a su team. Entonces, a los chicos de God Perú, victoria contundente, Gran habilidad, gran talento por parte de todos los jugadores quienes participaron aquí en vivo a través del canal. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a los clanes participantes. Un saludo y el cariño tremendo acá de mi parte. Por mí esto es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Un saludo. Chau.